vamos a presentar un informe de Morex. Hoy día ha pasado de todo. Aquí está, antes de darle la bienvenida a tres congresistas que se las traen. Vamos a ver. La jornada empezó con la misa y Tedeum. A las 7:50 de la mañana, Francisco Sagasti ingresa a la catedral. Uno de los primeros en llegar fue el cuestionado jefe de la OMPE, Pedro Corbeto. Una hora después, la familia presidencial ya se ubicaba en los palcos del hemiciclo. En el Congreso ingresaba su realeza y los presidentes invitados, parlamentarios de Perú Libre impacientes y otros muy atentos al WhatsApp, como Guillermo Bermejo, coordinando el ingreso de algún misterioso personaje. El parlamentario procesado por terrorismo tuvo tiempo para dar unas clases de historia a los periodistas, reiterando que dictaduras como en Venezuela y Cuba es por culpa del bloqueo económico de Estados Unidos. Los pueblos agredidos, como son Cuba, como son Venezuela, a los cuales se le practica un ilegal bloqueo económico, boicots políticos, atentados contra sus mandatarios, dignatarios. Ustedes saben de historia, ¿verdad? Y así fue como ingresó el polémico expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, junto a Guido Bellido. Poco antes de la juramentación de Castillo, se dio un confuso momento. Tuvimos por unos minutos a dos presidentes con sus respectivas bandas. Mientras el oficial mayor le colocaba la banda a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, Francisco Sagasti tuvo que dejarla al edecán en la puerta del Parlamento para luego retirarse, acto que fue calificado como un desaire. Luego Alba explicó que lo que correspondía era dejar la banda, nada más, obedeciendo estrictamente al protocolo. Desde el 26 ya no es presidente del Congreso, entonces lo que correspondía era dejar la banda, nada más. De acuerdo al comunicado del Congreso de la República, el expresidente encargado fue invitado a los salones de la presidencia del Legislativo para dejar la banda presidencial, pero optó por entregarla al edecán. Superado el impasse, Castillo y su infaltable sombrero y su traje aymara, lucido también por expresidentes de la izquierda chavista, se desplazaba junto a su esposa Lilia Paredes. Tras recibir los honores, su primer mensaje, jurando por una nueva constitución. Sorpresivos anuncios como el servicio militar obligatorio, bonos, créditos, ronderos en la seguridad ciudadana y palacio se convertirá en museo. Palabra de maestro. Por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Bueno, muy bien, esto es lo que ha pasado hoy y, por supuesto, el gran meollo, el nudo del discurso presidencial está en este anuncio de que sí o sí el presidente Castillo quiere una asamblea constituyente, una nueva constitución, y ha dicho además que un pueblo no puede ser prisionero de una constitución. Bueno, yo no sé qué le diría el presidente Castillo al presidente Joe Biden, ¿no? O sea, Estados Unidos es prisionero de su constitución hace cuántos años. Por Dios. Bueno, pero a ver, yo no voy a hablar porque yo no soy la política. Le doy la bienvenida primero a las mujeres, a la señora Rosángela Barbarán, es congresista de Fuerza Popular, al señor Eduardo Salguana, es congresista de Alianza para el Progreso y además vocero de la bancada, y al congresista Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, que además tiene asiento en la mesa directiva con la congresista Chirinos. Bienvenidos a ambos, a los tres. Gracias. Permítame, congresista Salguana, empezar con las mujeres. Por supuesto. Le agradezco por su caballerosidad. Entonces, congresista Barbarán, la pregunta es la misma para los tres. La Asamblea Constituyente, este nudo político que hoy día ya se planteó, para mí es el primer tambor de guerra, ¿no? ¿Cuál es su opinión del discurso? Bueno, ante todo, muy buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. Yo me he quedado bastante preocupada después del mensaje al Congreso del presidente de la República por dos cosas. Primero, por la presencia del señor Cerrón en el hemiciclo. Me parece una falta total de respeto a aquellos votantes que le prestaron su voto. Así como hubo personas que le prestaron su voto a Keiko Fujimori, del otro lado hubo personas que le prestaron su voto al señor Castillo y le pidieron desde un momento que él deslinde con el señor Cerrón. Pero poco o nada le importó y el señor Cerrón estuvo el día de hoy en el hemiciclo, gritando, haciendo vivas, aplaudiendo, encima lo teníamos encima de nosotros. Y por otro lado, el tema de la Asamblea Constituyente, ya jurar por una nueva constitución es que, como sea, yo voy a tener una nueva constitución. Y eso no se trata. Yo sí creo que la prioridad, salud, educación, reactivación económica, hay varias coincidencias, inclusive con el plan de gobierno de Fuerza Popular, y lo saludo, y va a tener todo el apoyo y el respaldo de Fuerza Popular, pero él tiene que entender que la población no quiere una constitución o un cambio total de la constitución.
ya existe y está estipulado en el artículo 206 que se pueden hacer reformas, por supuesto, y que el medio es el Congreso de la República a través de un proyecto de ley de reforma constitucional que lo presente, lo debatimos, y los cambios que se quieran hacer, pues bueno, van a tener ese proceso. Pero insistir con la Asamblea Constituyente como si fuese el único discurso que existe, sí me parece preocupante para todos. Pero él ha dicho que un pueblo no puede ser prisionero, y peor aún que los ciudadanos mayores de 46 años que no fueron partícipes de esa Constitución no le dan la legitimidad. Yo le tengo que recordar primero al presidente y bueno, a los asesores que tiene alrededor, que le expliquen que existen muchas economías en nuestro país, muchas economías alrededor de nuestro país, muchos países en el mundo que no han tenido poquitísimas constituciones y son potencia. Y a eso tenemos que aspirar. Las cosas que se tengan que mejorar lo vamos a hacer, porque no estamos de ninguna manera nosotros diciendo que la Constitución de 1993 no se toca para nada. No. Si hay algo que podamos mejorar, por ejemplo, el tema del control político, por supuesto. Pero no se va a una nueva Constitución. Pero no se va a una nueva Constitución. Congresista Salguana, buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a este nudo político? Mira, yo considero, como ya hemos señalado de manera reiterada lo que piensa Alianza para el Progreso, que no es el momento para plantear una asamblea constituyente, por varias razones. Primero, el tema de la situación económica, social del país, ¿no? Todos es conocido el tema de la crisis económica, la pandemia, la falta de empleo, la falta de presupuesto y obras y proyectos de inversión en las provincias. Y creo que esos son los temas que debería enfocarse el presidente de la República. Ahora, además, hablar de Asamblea Constituyente Milagros implica pretender no hacer reformas ni cambios en aspectos puntuales de la Constitución, sino estamos hablando de un cambio total. Nos estamos hablando de un cambio de un esquema político, el esquema económico y el esquema social. Y evidentemente ahí está el peligro, y además por ello la insistencia de ellos en la Asamblea Constituyente. Porque cuando en su discurso él habla de determinadas reformas, habla, por ejemplo, del tema de los contratos de ley para el aprovechamiento de recursos naturales. Correcto. Pero modificar esa norma implica simplemente Un cambio, una modificación constitucional. Pero no nos da más razones, no nos da más argumentos, no nos da más temas, sino que de manera general nos piden una asamblea constituyente. Si insiste el presidente Castillo y lo presenta como una cuestión de confianza, ¿qué van a hacer? Bueno, primero habrá que analizar el sentido de la norma, ¿no? Ahora él ha hablado de manera genérica, y lo importante es que ha hablado de un sometimiento a lo que establece el artículo 206 de la Carta Política, ¿no? Lo veremos, hay una comisión de constitución, se revisará, pero la posición firme del partido es no una asamblea constituyente, por ahora al menos, pero sí abiertos a cualquier cambio, modificación y reforma que el país necesite en este momento. O sea, por ahora, en Alianza para el Progreso, ¿piensan que quizás sí se puede ir a una asamblea constituyente? Más adelante podemos discutirlo. ¿Pero ahora no? No, ahora no. Consideramos que no es pertinente. Congresista Cabero, muy bien. Ha escuchado al congresista Salguana. ¿Cuál es su opinión? Sí, Milagros. Mira, y justo sobre lo que comentabas de la cuestión de confianza, es muy importante comprender una cosa. En la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial por la cuestión de confianza del presidente Vizcarra y la disolución del Congreso, el tribunal menciona que hay ciertas cosas sobre las que el Poder Ejecutivo no puede hacer confianza. Y una de ellas tiene que ver con las cosas que incluyen el núcleo duro de la Constitución, el régimen de gobierno, entre otras cosas. Por lo cual, la convocatoria a una constituyente, desde mi punto de vista, implicaría modificar el núcleo duro de la Constitución y, por tanto, no puede ser sujeto a una cuestión de confianza. Entonces, desde ese punto de vista, la confianza no procede sobre la constituyente. Y como bien han sostenido mis colegas, la única forma de reformar la Constitución es a través del 206, y el presidente, parece que lo ha mencionado hoy día, va a tratar de seguir ese camino. Cualquier otro camino, incluyendo el de la confianza, es inconstitucional y sería un golpe de Estado, evidentemente. Yo sí creo que la Constitución que tenemos hay que defenderla, porque es una buena Constitución, porque ha reducido la pobreza como nunca se ha reducido en la historia del Perú, porque tiene cambios profundos en la sociedad peruana como nunca ha ocurrido y ha generado bonanza en el Perú como nunca ha existido. 60% del presupuesto público hoy día, Milagros, está en manos de los gobiernos regionales, que han sido un desastre, como el gobierno del señor Cerrón, el gobierno del señor Gregorio Santos, etc. Castillo nos ha dicho, a quienes tenemos menos de 30 años, prisioneros de la Constitución. Aquí tenemos dos congresistas menores de 30 años que defendemos esta Constitución, que creemos que ha sido tremendamente positiva para el Perú. Entonces, ¿de prisioneros nada? De prisioneros nada. Defensores de la libertad y de la democracia. Eso ¿usted se siente prisionero con eso? No, de ninguna manera. Es una posición completamente
que no tiene asidero. Pues, ¿no? Ok. Mi última pregunta para los tres, y les ruego respuesta corta porque también quiero escuchar brevemente al constitucionalista García Toma. Él ha mencionado varias cosas de dónde emana el poder, etcétera, y que ni ustedes ni siquiera los gobernantes interesan, ¿no? Que solo vamos al referéndum y que el pueblo tiene que hablar. Y tiene que ver con este episodio, yo considero realmente penoso y lamentable porque no ha habido, creo que, una conversación directa, o sí la hubo, pero no se respetó entre los órganos de protocolo. Se equivocó la presidenta del Congreso al colocarse la banda antes de recibir la banda presidencial de Sagasti. Mira, la opinión de los yo imagino que la presidenta del Congreso hace lo que le ordena el oficial mayor, ¿no? Y ella se ciñe a lo que le dice el oficial mayor del Congreso, quien es el especialista. Yo entiendo que es un tema debatible, porque si bien por un lado efectivamente Sagasti dejó de ser presidente del Congreso y por tanto encargado de la presidencia el 26 de julio, la Constitución también establece que el mandato cambia el 28 de julio, ¿no? Entonces, en fin, pudimos haber estado quizás en una situación controvertida de vacío de poder. Que también debería de precisarse. Que también mejor, debería, ¿no?, de precisarse, sí, ¿no? Se hizo en el caso de Paniagua con una ley especial, una que ley se dio expresa en ese momento. Uh-huh. Quizás habría que regularlo más para que no vuelva a ocurrir en el futuro, ¿no? ¿Se equivocó? No. ¿Se equivocó la presidenta Alba? Yo creo que los que se equivocaron en todo caso fueron los encargados, ¿no? Tanto oficialía de repente como los edecanes, en no tener una comunicación. Porque evidentemente, más allá de que el señor Sagasti debió o no debió ir, que eso puede ser debatible, se le debió insistir de que pase, por un tema de, claro, respeto y formalidad, a que sea parte de la ceremonia, creo yo. No importaba si era como congresista, como ex congresista, como presidente, como no presidente. Era como parte de ex presidente encargado, claro, por así decirle. Que en la puerta. Entonces del era insistirle o darle una invitación formal, no lo sé, o de repente conversar, porque recordemos que no hubo tampoco una comisión de recibo, ¿no? Ni una comisión de, claro, anuncio para él. Claro, no estaba previsto. Exacto, que él fuera. Exacto. Entonces, desde ese eso momento... Eso lo que dice Oficialía Mayor. Entonces, desde ese momento también, desde el Ejecutivo debieron alertarse, ¿no? Palacio debió decir, mira, no nos han comunicado sobre esto, vamos a ir nosotros de repente al Congreso para ver qué sucede, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ceremonia se hubiese dado de la mejor manera. ¿Su opinión? La información de Oficialía Mayor que se ha expresado en un comunicado es que ha habido comunicaciones y trámites previos entre Palacio y Congreso. ¿Y eso qué implicaba? Que ha habido un procedimiento previamente establecido. Y lo que señala el comunicado es que el presidente llegaba a Palacio Legislativo. Y enviaba. Ingresaba a la presidencia, entregaba la banda presidencial y se retiraba. En eso concuerdo con la colega, ¿no? Se le dio a invitar que asista, porque creo que también las formas, sí, son, claro, importantes, ¿no? Y es el presidente de la República en ejercicio, más allá de las normas legales, ¿no? Que pero el comunicado de oficialía no habla de eso, congresista Salguana. El comunicado de la oficialía dice que hubo una coordinación y que no iba a ir el presidente. Por eso justamente no hubo una comisión, como dice la congresista Barbarán, de recepción, como manda el protocolo oficial, ¿no? En todo caso, ha sido un incidente realmente lamentable. Lamentable. Porque cuando sucede el hecho, nosotros nos acercamos a conversar con la presidenta. Ajá. Porque evidentemente la prensa estaba informando al respecto. Uh-huh. Y era necesario aclarar. Sí. Porque no creo que haya habido pues ni mala fe. Obvio. Ni voluntad de la presidenta, ¿no? La voluntad del Congreso está totalmente clara ante la opinión pública, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por estar hoy día. Felicitaciones a los tres, porque ya son flamantes parlamentarios y los comprometo a asistir individualmente para ya discutir a fondo el discurso, que tiene largos y faraónicos ofrecimientos. La pregunta es, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Muchas gracias, congresista Salguana. Gracias, congresista muy amable. Gracias, congresista, gracias. Cabero, feliz 28. Me voy a la pausa y viene el constitucionalista García Toma. Entonces, la pregunta se cae de madura. ¿Somos prisioneros de la Constitución, doctor García Toma? Y el poder...